Carlos Rivas, para patriotasfc.com, se propusieron ganar 4 de 4, llevan 3, queda uno en casa. ¿Es posible? Y también esperando otro resultado, la clasificación de Patriotas. Sí, creo que sabemos el lugar donde estamos, sabemos que es complicado, pero no es imposible. Entonces vamos a tratar de ganar el partido nosotros, que es lo importante, y ya esperemos que se den otro resultado, para, si Dios quiere. En lo personal, ha sido una temporada, ha levantado buenos comentarios de la crítica a nivel nacional, de su desborde, su encare que tiene por derecha, por izquierda. No, sí, creo que todo para beneficio del grupo, siempre entrenamos para aportarle al grupo, aportarle al profe. Entonces esperamos en el último partido terminar de la mejor manera y pensar en todos estos resultados para entrar a los otros. Al interior del grupo, ¿qué se habla? ¿Sí se puede conseguir o no la clasificación? No, nosotros estamos convencidos que sí vamos a clasificar. Nos propusimos 4 de 4, van 3 de 3. Bueno, esperemos, como te digo, nosotros tenemos que hacer la tarea nosotros y esperar uno o dos resultados, esperemos se den para clasificar. ¿Y el promedio de gol no es tan malo como en otras ocasiones? Sí, por ahí tenemos mejor gol que Pasto, creo. Pero como te digo, nosotros tenemos que ganar el partido nosotros y esperar los resultados. Esperemos Dios quiera se den porque venimos haciendo las cosas bien. Está rematando el torneo, entonces esperemos clasificar para hacer una buena presentación en los ocho. ¿Y es verdad o no? ¿Usted ha tenido algunas propuestas de otros equipos del fútbol nacional? Pues por ahí se especula muchas cosas, pero igual la cabeza la tengo acá, la tengo en Patriota. Esperemos que se acabe la temporada y ahora sí mirar qué opciones hay o qué ahorita acá se la tengo acá en Patriota. ¿Cómo es su situación contractual de Patriotas en caso de hacer una oferta? No, yo ya tengo contacto con Patriota por 2 años más, pero tengo una cláusula que si sale algo puedo salir, entonces esperemos terminar bien, como te dije, hacer las cosas bien aquí, concentrarme en Patriota, que es donde estoy ahora, y esperar para que salga. Primero, lo primero, conseguir esa anhelada clasificación. Sí, creo que estamos entrenando día a día para eso. Ahorita se nos postergó un poquitico más el partido, pero bueno, tenemos que trabajar bien estos 10 días que nos quedan para llegar bien preparado ese partido, y sabemos que va a ser un partido complicado porque vamos a con un equipo que se ha clasificado, pronto va a traer el equipo para seguir el ritmo para los 8, entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo de nosotros para llegar a los 8. Ah, bueno, que ojalá se le den las cosas, que por ahí se dé el triunfo y ojalá con un gol suyo. Gracias.